EA Sports. It's in the game. Lance Berkman, Houston Astros. It's in the game. MVP Baseball 2005. Hola a todos y bienvenidos a Análisis de Videojuego. Hoy vamos a analizar un videojuego de béisbol que cambió la temática de lo que se jugaba antes en ese deporte. Y como no, vamos a hablar del mítico MVP Baseball 2005, o como diría los jugadores. Craig Biggio, the Houston Astros. Hey, this is Manny Ramirez from the Boston Red Sox. Brian Roberts, Baltimore Orioles. And I am in the game. Lance Berkman, Houston Astros. It's in the game. Hablar de este mítico videojuego de béisbol para muchos fanáticos era la hostia. Te sentaba como si fuera un Pro Evolution Soccer 2006, que ya he analizado en el canal. El MVP Baseball 2005 fue desarrollado en el 2004 por EA Sports. It's in the game. Que visualmente está un poco bajoneste gráficamente. EA Sports. It's in the game. No poseía unos grandes gráficos o mejoras a usar un programa de mejoramiento de gráficos para estar updated, pero lo conversaba con buenos relatores de partido, grandes jugadores latinos, también americanos, mexicanos, estadounidenses. Estos latinos destacaba David Papi Ortega, Manny Machado y el cerrador de todos los tiempos, Mariano Rivera. Con los Yankees de Nueva York, ¿eh? Había un modo de exhibición que podías cambiar los uniformes en clásicos e incluso hacer un partido como si estuvieran los felices años 20 y sin preocuparte por una gran depresión que vendría 9 años después. También desafíos de bateo interesantes, home run derbies y entre otros. Se realizaron mods de desarrolladoras de bajo presupuesto latinoamericanas para añadir las ligas regionales, como la de Cuba, chicos, también la de México, wey, también la de Puerto Rico, que es muy buena, y otros países, pero perdieron fuelle porque el juego jugándolo tipo PC pues es un poco complicado y algunas PC no la podían, digamos, usar. La única desventaja de este juego es que cuando usabas un jugador real y pasaba el tiempo de temporada a temporada, pues podía bajar su calidad de juego. Eso se creó un update para crear modo carrera de beisbolista y más para desarrollar el sprint training. Es en la época donde los equipos van a hacer sus fogueos como partidos amistosos. También había ligas de categorías menores como AAA, AA y A, como si fueran las baterías de pilas de las Duracell o Rayovac en Latinoamérica. No sé si en otros países lo tendrán así. Y el apartado musical, pues buenas canciones para ambientar todas en modo juego y destacando dos: The Bravery, An Honest Mistake, que aparecía en un capítulo de CSI New York en el inicio, y también Pressure Point de Sutton's,
también se destacaría por este éxito por el juego. Prácticamente MLB Baseball puso la piedra fundamental para seguir desarrollando el juego. Y esto daría paso a su rebranding, o sea, cambio de nombre, para crear el famoso The Show, que ahora los latinos pueden estar en la portada, como si fuera un FIFA 2021 o 2020, prácticamente. Así que esto sería todo. Recuerden darle like, compartir y suscribirte a mi canal, que es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.